Si fue un sacrificio por el diseño, de alguna manera se terminó afectando el objetivo de sin cables a la vista, más estética y minimalista, porque nos obliga a usar adaptadores feos que no tienen nada que ver. Sin duda, la iMac de 24 pulgadas es la computadora de un solo cuerpo más poderosa y eficiente aún actualmente. Dueña de un chip que es increíblemente rápido y poderoso, con un concepto moderno, único y colorido. Pero aún con todo esto, probablemente una de las mayores quejas y decepciones en esta iMac ha sido la falta de puertos. Pero hoy solucionaremos eso aquí mismo. Si tienes una iMac de 24 pulgadas, necesitas este adaptador que no solo nos ofrece los puertos que la mayoría necesitamos, sino que increíblemente también nos permitirá expandir la memoria SSD en la iMac de una forma casi nativa, solucionando más de lo que pedíamos. Sorprendentemente, es un producto tan meticuloso, innovador, funcional y de tan alta calidad que parece haber sido hecho por los mismos Apple. Pero, ¿en realidad es tan bueno como luce? Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, y si eres nuevo en el canal, mi nombre es Ei. Este es un video muy especial. Quiero darle las enormes gracias a Miniso Puru por contactarme y considerarme para hacer la review de uno de sus increíbles productos. A casi un año de haber comprado esta iMac, cómo desearía haber tenido este adaptador desde el principio, porque probablemente es el mejor accesorio hecho para esta iMac de 24 pulgadas. Este, amigos, es el hub USB-C 7-in-1 de Miniso Puru, especialmente diseñado para la iMac M1 de 24 pulgadas. Y aunque aparentemente solo se ven 6 puertos, este hub no es como ningún otro, porque cuenta con una séptima función que es una ranura de tarjeta compatible con M.2 SSD NVMe y SATA. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que básicamente le podrás instalar una SSD para ampliar el almacenamiento de tu iMac, pero de esta función hablaremos detalladamente e instalaremos más tarde. Y todavía, como cereza del pastel, es que luce estéticamente como parte de la iMac. A primera vista, la caja me recuerda un poco a las cajas de los productos de Apple, blancas y con el nombre del producto a los lados. En la parte trasera vemos que trae las especificaciones. Tengo que confesarles que previamente ya había hecho el unboxing para el video vertical. Si quieres ver el unboxing original, te invito a seguirme en Instagram y en TikTok. Como sugerencia a la experiencia del unboxing, creo que en la caja debería de venir el color real del producto comprado, porque vemos que viene el producto de color azul, aunque lo solucionan en la parte posterior, en donde aquí sí que trae una palomita en el color adquirido. Al abrirla, lo primero que vemos es el producto mismo, y la verdad me sorprendió mucho el color tan acertado y la calidad del hub desde el primer momento. Es más ligero de lo que se podría pensar. Viene también con su instructivo y esta bolsita que contiene pequeños tornillitos, un destornillador y una almohadilla térmica, todo esto para facilitarnos la instalación de la SSD. Me gusta mucho que el logo de la empresa está en la parte superior, porque al momento de poner la iMac, con esta misma tapamos el logo, y eso hace que la experiencia y el concepto de los dos dispositivos se complementen y se vuelvan uno mismo. Sabemos que la iMac está disponible en 7 colores: amarillo, azul, verde, plateado, naranja, rosa y morada. Pero desafortunadamente el hub aún no está disponible en estos últimos dos colores. De hecho, por lo que leí en la página oficial de Miniso Puru, inicialmente solo tenían disponible el hub para la iMac plateada, azul y verde. Y recientemente agregaron los colores amarillo y naranja. Así que si tú tienes la iMac morada o rosa, probablemente estén trabajando en sacar esos colores en algún momento, o al menos eso me hace pensar la caja del producto, en donde vienen los 7 colores existentes. El hub está hecho de aluminio, haciendo perfecto match con la iMac, no solo en material, sino también en color y acabado. Tiene este aspecto satinado y único que trae el soporte de la iMac. Sus dimensiones son de aproximadamente 13 x 15 centímetros, con una altura de aproximadamente 2 centímetros. Como mencioné, este producto está realmente pensado para las necesidades del usuario de la iMac de 24 pulgadas, así que tiene un perfecto ajuste con la base. La iMac no queda ni apretada ni floja, y por esto mismo tampoco la maltrata. Es más, el mismo hub pareciera que ahora es la base misma, lo que le provee peso y un poquito más de soporte a la ligereza que caracteriza a esta iMac. También, gracias a esos 2 centímetros de altura, la iMac parece ser un poquito más alta, lo que por mi setup, personalmente, yo agradezco muchísimo. El cable alimentador mide aproximadamente 40 centímetros de largo, lo que a mi parecer es perfecto, ya que está diseñado para ir conectado a un puerto nativo de la iMac, así que mientras más corto, menos espacio ocupa y menos se ve. Entonces no interfiere en ningún aspecto con el concepto limpio y minimalista de esta iMac. Del lado derecho trae una luz LED que te indica cuando el hub está prendido y empieza a funcionar instantáneamente al prender la iMac. Este producto está tan bien pensado que hasta trae las mismas almohadillas de silicona antideslizantes de la misma iMac. Increíble.
Al igual que la luz LED, 6 de los 7 puertos también están ubicados del lado derecho del hub, que son 2 puertos USB-A 2.0, un puerto USB-C generación 2, un puerto USB-A generación 2, un puerto SD y un puerto microSD. Todos los puertos trabajan simultáneamente en lectura y escritura, así que si necesitaras puedes utilizar todos los puertos al mismo tiempo, y debido al material de aluminio con el que está hecho, el hub se mantiene frío, no se calienta ni calienta la iMac. Yo llevo utilizando el hub aproximadamente ya una semana y no he notado ningún sobrecalentamiento aún utilizando 4 de los 7 puertos. Me parece un diseño muy acertado que todos estos puertos estén solo de un lado, ya que personalmente pienso que si tuviéramos puertos enfrente o atrás, en ambas circunstancias sería incómodo porque o estorbarían y quitarían espacio para el teclado, o si estuvieran atrás sería más difícil ubicar en dónde conectar nuestros dispositivos externos. Y pasando al séptimo puerto, este está ubicado en la parte inferior, así que le damos la vuelta para poder instalar nuestra SSD. Pero no te asustes, yo sé que suena un poco difícil, pero para nada lo es. En el instructivo nos dan un QR que nos dirigirá a un video en YouTube para enseñarnos paso a paso cómo instalar nuestra SSD. La ranura admite la interfaz M.2 PCLE NVMe SSD y es compatible con SSD M.2 NVMe o SSD M.2 SATA. Si tienes más dudas de qué SSD es compatible, te invito a que lo consultes detenidamente en la página oficial de Miniso Puru o en la tienda oficial de la empresa en Amazon. De todos modos, los dos links te los voy a dejar en la descripción para que puedas tomarte el tiempo de checar lo que necesites. Personalmente, yo hice una búsqueda exhaustiva de opciones de SSD para no equivocarme con la compatibilidad y para que realmente valiera la pena en relación precio y calidad. Y terminé encontrando en Amazon esta SSD marca Kingston que sí es compatible con el hub. Mi plan al principio era comprarme la de 1 TB que encontré en descuento y a precio muy razonable, pero después leí en las especificaciones del hub que la ranura soporta hasta 2 TB, así que me volví loca y compré a mi parecer a un muy buen precio la de 2 TB, y la verdad que valió muchísimo la inversión. También te voy a dejar el link de esta SSD abajo en la descripción para que puedas checarla. Y bueno, así de fácil es instalar una SSD en este hub, y ya está. Ahora tenemos más memoria de la que teníamos en nuestra compra de fábrica y de forma casi nativa. Al momento de volver a prender la iMac, una vez ya instalado el SSD en el hub, te va a aparecer este pop-up. Tenemos que irnos a inicializar. Escogemos la SSD y le damos en borrar. Esto es para que la SSD se restaure y podamos utilizarla. Es importante que estemos en APFS porque es el formato más adecuado y compatible para trabajar con Mac, y que nos dará las máximas capacidades. Y ahora sí estamos listos. El hub alcanza una velocidad máxima de 10 GB por segundo, ya que su alimentador es USB-C 3.2 generación 2, y si recapitulamos, cualquier modelo de la iMac, ya sea modelo base, medio o alto, viene con dos puertos Thunderbolt USB que soportan hasta 40 GB por segundo. Así que como dato muy importante, es que aunque lo conectes a los puertos Thunderbolt como nos enseñan en la mercadotecnia del producto, de todos modos no hará diferencia. No lo hará más rápido ni impactará en la eficiencia o velocidad porque el hub está limitado a 10 GB. De hecho, el modelo medio y alto de la iMac traen dos puertos que al parecer son iguales al alimentador de este hub, ya que son USB-C 3.2 generación 2 de hasta 10 GB por segundo. Y si todo esto te hizo un poquito de bolas, básicamente el hub va a funcionar perfecto en cualquiera de los 4 puertos de la iMac, solo que no va a correr a la capacidad que los puertos Thunderbolt te pueden dar. Como un pequeño test, aquí tengo una carpeta guardada en la memoria de la iMac, que son 81 videos en formato 4K, y los voy a transferir a la nueva SSD para ver cuánto tiempo se tardan en pasar. Menos de 29 segundos, amigos. 81 videos en 4K transferidos en exactamente 26 segundos. No sé ustedes, pero para mí eso es lo suficientemente rápido y eficiente, y más si tienes un workflow parecido al mío como la edición de video. Desde mi punto de vista, este hub es todo en uno. Tener la opción y la integración de expandir la memoria a través de una ranura SSD, tener más opciones de puertos que sin duda mejoran la experiencia de trabajo con la iMac, la velocidad con la que trabaja y transfiere archivos, y aparte el producto mismo es auténtico, estético y minimalista al igual que la iMac. Para mí no hay mucho que pensar. Se nota que Miniso Puru pasó el mismo tiempo que Apple en su producto. Fueron extremadamente meticulosos con todo el concepto, el diseño y la función de su producto para hacerlo realmente muy especial.
Pero déjame saber en los comentarios qué piensas tú. Si tienes alguna duda, házmela saber o si simplemente quieres saludarme. Disfruto mucho de contestar sus comentarios. Otra vez, muchas gracias a Miniso Puru. Espero podamos colaborar pronto otra vez. Les mando muchos saludos, queridos suscriptores, deseando este producto les cambie su experiencia con la iMac como a mí me la cambió. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!